El vivero de empresas de Pueblo Nuevo recepcionado y listo para ser ocupado. Varios trabajos del Plan UNET este lunes en Guadarranque y San Roque Casco. Recibidas casi 18 toneladas de alimentos para el programa municipal de garantía alimentaria. El alcalde participa en la línea en la manifestación contra el Brexit. Prevención del ciberbullying en la oferta educativa municipal de la mano de Mayornet. Este lunes se ha iniciado la octava muestra del cine Super 8 y 16. La UPE oferta plazas libres en varios talleres. Contratados cuatro profesores para el proyecto de refuerzo escolar. Casi 200 participantes en el Día de la Bicicleta de Puente Mayorga. Celebrado con una nutrida asistencia el primer encuentro COFRA de San Roque. El comandante Lara llenó el teatro de carcajadas y público. Una veintena de personas disfrutan de un nuevo paseo literario el tiempo entre costuras. El Club Deportivo San Roque suma ante el Espeleño tres puntos en casa con un jugador menos. Club Deportivo San Bernardo se lleva el Derby comarcal de primera andaluza ante una buena Unión Deportiva Tarifa. El Club Deportivo Guadiaro vence 3 a 0 al Espera Club de Fútbol y suma su sexta victoria seguida del curso. Segunda victoria seguida de Homs Sotogrande Rugby El Estrecho. Buenas, bienvenidos. Empezamos una nueva semana. Están en Canal San Roque Televisión para informarse de lo acontecido en nuestro municipio de San Roque en este lunes 21 de octubre. <laughs> El edificio del primer vivero de empresas del Ayuntamiento de San Roque, ubicado en Pueblo Nuevo de Guadiaro, ya está listo para ser ocupado por las nuevas empresas. La semana pasada se realizó una visita tras ser recepcionadas las obras. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, el teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, la Edir Belén Jiménez y el asesor de alcaldía, Juan Roca, inspeccionaron el edificio. En este antiguo edificio en desuso en Polo Nuevo de Guadiaro ha sido rehabilitado a cargo del Plan de Inversiones de 2017, con una inversión de casi medio millón de euros. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Reis Boix, señaló que es un espacio que va a albergar hasta 11 despachos individuales y varias aulas, zonas comunes y un salón de actos para ponerlas a disposición de los empresarios y todo con el deseo de que siga creciendo la actividad económica y por ende la generación de riqueza en la zona. El primer a aclaró que una de las aulas se va a dedicar a los jóvenes, otra a informática y otras para la formación y capacitación de profesiones que tienen demanda en la zona del Valle del Guadiaro. Vivero de Empresa, Centro Municipal. En Pueblo Nuevo de Guadiar, con una inversión de casi 400.000 euros. Hoy recepcionamos la obra y ahora vamos a estudiar cuál es la fórmula en la que vamos a permitir el acceso a los 11 despachos, a las 11 ocupaciones que se van a poner a disposición de la generación de nuevas riquezas, de la generación de nuevos negocios, de la generación de nuevos empleos. Con el reto y el objetivo de que lo podamos obtener ocupado cuanto antes queremos seguir concentrando parte de esa actividad empresarial de servicios que hay en la zona de Sierra Bermeja y el ayuntamiento va a contribuir poniendo en valor este edificio que estaba pues abandonado durante décadas que hemos recuperado ...un edificio a disposición de la ciudadanía... ...y además tenemos también el reto de compartir... ...en este caso algunos espacios públicos... ...concretamente además de los 11 despachos... ...para destino empresarial, de como vivero de empresa... ...hay cuatro espacios públicos más... ...en este caso uno que queremos dedicar a los jóvenes... ...para que el Valle del Guadiaro... ...cuente ya con la primera deslocalización... ...del espacio joven de San Roque Ciudad... ...y que queremos ubicar aquí otro segundo espacio en este caso para aula de informática que va a prestar servicio bien a la universidad popular o bien a las distintas actividades formativas que pueda preparar andel y además dos aulas más dos aulas homologadas que van a estar a disposición de la formación bien para capacitación de cualquiera de las profesiones que entendamos que tienen demanda en el valle del guadiaro en especial en el conjunto del municipio en general en definitiva un un edificio que cuenta con más de 500 metros construidos y que se va a poner a disposición de todos los vecinos con ese reto, la generación de riqueza, la generación de empresas en los 11 espacios que van a ser privados y luego cuatro espacios públicos que van a estar a disposición de las necesidades formativas y de los jóvenes del Valle del guadiana. El alcalde recordó que este edificio antes de esta actuación estaba totalmente abandonado, lo que era una crítica de los vecinos y por ello decidieron realizar esta actuación. Ruiz Boix señaló que se trata de una actuación que supera los 400.000 euros y que el Ayuntamiento va a poner a disposición de los jóvenes empresarios y emprendedores nuevas iniciativas. En este sentido, Ruiz Boix indicó que se sigue posibilitando la generación de empleo, que es el objetivo principal de esta actuación. Operarios del Plan UNETE, de la Delegación de Limpieza Aviaria, han realizado este lunes las tareas incluidas en esta campaña en la barriada de Guadarranque y en diversos puntos de San Roque Casco. En Guadarranque se ha realizado una limpieza con máquina barredora por los aparcamientos de la plaza y por los accesos a la barriada. En San Roque también se ha empleado la barredora por la Alameda Alfonso XI, mientras que en la Plaza de las Constituciones se ha llevado a cabo una limpieza del pavimento utilizando agua caliente a presión. La campaña Únete, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, a la par que se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles, basuras y escombros de lugares concurridos. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de nuevas papeleras en todo el municipio. En este trabajo se cuenta con la implicación de agentes de la policía local que velan por evitar infracciones. También existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El Programa Municipal de Garantía Alimentaria, que gestiona la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales y Protección Civil, ha recibido este lunes casi 18.000 kilos de alimentos no perecederos del Plan de Ayuda Alimentaria de la Unión Europea, repartidos a través de Cruz Roja en Cádiz. Se trata de la segunda entrega de alimentos que ha recibido el Ayuntamiento de San Roque. Los tenientes de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales... ...Mónica Córdoba y Obras y Servicios, Óscar Ledesma... ...han visitado las dependencias de Protección Civil de San Roque... ...en el momento de la llegada de los alimentos... ...Córdoba ha comentado que a través de la Delegación... ...de Asuntos Sociales y Protección Civil de San Roque... ...se lleva realizando desde hace algunos años... ...la recogida de alimentos... ...para el Programa de Garantía Alimentaria. Pues estamos aquí en la entrega de 18 toneladas... ...del Banco de Garantía Alimentaria de la Cruz Roja... Y bueno, como en varias ocasiones, pues protección... a través de Protección Civil y la Delegación de Asuntos Sociales, pues hemos gestionado para poder contar con estos alimentos hoy aquí en la sede. ...de Protección Civil... ...y bueno, eh, decir que dentro de esas 18 toneladas... ...pues nos encontramos diversos tipos de alimentos... ...como puede ser leche... ...tarritos de fruta y pollo para niños... ...y bueno, de eh, agradecer aquí públicamente... ...pues a la Cruz Roja el trabajo que llevan realizando... ...y por supuesto a los voluntarios de Protección Civil... ...por volcarse con, con, la, con esta recogida de alimentos". La EDIL quiso agradecer el trabajo de Cruz Roja y el cuerpo de voluntarios de protección civil, además de los trabajadores de Madesa y Obras y Servicios, que un año más se encargaron del transporte desde Cádiz hasta San Roque y la descarga de los alimentos. Este lunes se han recibido casi 18.000 kilos de alimentos como aceite de oliva, arroz, batidos de chocolate, conservas de atún, carne, sardinas y fruta, galletas, garbanzos cocidos, leche, macedonia de frutas, pasta, tomate frito y territos de comida infantil. El programa municipal de garantía alimentaria es una iniciativa de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales y de Protección Civil y se encarga de atender las necesidades básicas de alimentación de familias de todo el municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Uzbois, junto a otros miembros de la corporación, han participado en la manifestación contra el Brexit convocada por la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar con el apoyo de la Mesa por la Línea y que discurrió en la mañana del pasado sábado por las calles de la vecina ciudad. Más de 4.000 personas, según la organización, han protestado en la mañana de este sábado por las calles de la ciudad por el Brexit y las terribles consecuencias que tendrá para la economía del campo de Gibraltar, en especial para la línea. Juan José Uceda, portavoz de Aztec, explicó que uno de los grandes motivos para convocar esta manifestación es el total abandono por parte del gobierno central durante años. Indicó que aquí no se hace nunca nada. Esperan que esto sirva para que cualquier anomalía que haya en cuanto a Gibraltar que les pueda perjudicar seriamente a todos y muy en particular a la línea se tenga en cuenta. ...porque ya tienen experiencia de lo que les pasó en 1969... ...ya hay algún partido que ha planteado el cierre de la verja... ...destacó el portavoz de Aztec... ...por su parte Juan Carlos Ruiz Boix señaló... ...que van tres años tarde y a escasos diez días... ...de la entrada del Brexit... ...no se concretan ninguna medidas para paliar sus efectos... ...y sería bueno que las administraciones invirtieran ya... En este sentido, el alcalde ha señalado que las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para paliar las posibles consecuencias negativas del Brexit no tienen programa económico ni calendario. Sobre las 112 medidas para el Brexit, criticó que solo conocen un apoyo de 4 millones de euros para los ayuntamientos, pero no cree que solucione los problemas de los 10.000 españoles que trabajan a diario en Gibraltar. Participando y sumándonos desde el Ayuntamiento de San Roque, en representación también del Partido Socialista, a esta concentración presentación que preparaste de forma que hagamos visible cuál es el problema que tiene la comarca del Campo de Gibraltar ante la incertidumbre del Brexit. Ahora mismo se viene debatiendo en el Parlamento Británico cuál es la solución a la propuesta de Johnson, a ese acuerdo entre Boris Johnson y la Unión Europea. Todavía no sabemos qué va a ocurrir a tan solo 10 días de ese Brexit duro, Brexit salvaje o Brexit con acuerdo, que no sabemos. Estamos a, a nada, a 10 días mal contados de ese 31 de octubre. Y la realidad es que en estos tres años, desde junio del 16, no hemos sabido convertir esta supuesta crisis o incertidumbre que ya ha estado azotando con la devolución de la libra en nuevas inversiones en nuevas actuaciones para la comarca del campo de Gibraltar. Algunas de ellas han quedado congeladas, como el Plan Integral del campo de Gibraltar de más de 900 millones de euros, que fue rechazado, sus primeras medidas con el presupuesto general del Estado del año 2019, en febrero, lo rechazó la suma de las derechas y los independentistas, y luego hemos visto también como las 112 medidas del plan de la Junta de Andalucía para afrontar este Brexit, pues nos hemos dado cuenta que era un plan que estaba sin ningún tipo de aportación económica, sin ningún tipo de memoria económica, y el primer año que podían desarrollarlo presentando el presupuesto de la Junta de Andalucía 2020, vemos que no hay ninguna partida presupuestaria para desarrollar ninguna de esas 112 medidas. Por tanto, hay que seguir sumándonos a toda la población del campo de Gibraltar. Para reivindicar actuaciones, para reivindicar inversiones reales que vengan a minorar los problemas que puede acontecer la nueva relación que vamos a tratar de conocer a partir del próximo 31 de octubre entre Gibraltar y la comarca de Campo de Gibraltar, entre España, entre la Unión Europea con el Reino Unido. Y ante esa nueva relación que nadie conoce todavía, pues puede ocurrir que tengamos efectos negativos. Y por tanto, sería bueno que las administraciones inviertan desde ya. Vamos tres años tarde. La Asociación Mayornet impartirá este curso escolar, cursos de prevención del ciberbullying, a aquellos colegios que lo soliciten. Los talleres gratuitos para los colegios se integran en la oferta educativa municipal y han sido presentados por la teniente de alcalde de Educación, Belén Jiménez, y el presidente de la Asociación, Ángel Corbalán. Los talleres de ciberbullying que se van a impartir son para terceros de primaria en los centros educativos que quieran participar. Y lo que se pretende con esto es la prevención y si hay algún caso, pues también poderlo detectar. El presidente de la Asociación Mayornet, Ángel Corbalán, apuntó que han recopilado unos datos que están a disposición de los centros escolares que lo deseen, que son los que indican que los peligros son latentes. Los datos principales son que el bullying comienza a los siete años y que se desconoce lo que es el bullying porque se sigue pensando que son cosas de niños. Por tanto, según Corbalán, con los datos de prevención quieren conseguir que los centros escolares sean espacios de tolerancia y respeto. Nosotros no arrancamos este curso escolar de cero. No arrancamos de cero porque, como todos los años, hacemos un resumen de, de todas las actividades, o sea, de los resultados de todas las actividades que se han hecho. Concretamente, en el curso pasado hemos estado en más de 50 centros escolares, no solo de la comarca del campo de Gibraltar, sino que de, en, en otras localidades que han sido que han solicitado nuestra ayuda. Nosotros proponemos, como muy bien decía la delegada, nosotros proponemos eh, eh, soluciones desde de la prevención. No existe, al día de hoy, en ningún centro escolar en la Comunidad Autónoma de eh, de Andalucía como en, en la mayoría de la... De, en España no existe un protocolo de prevención, existe el protocolo del bullying y ciberbullying, pero es cuando ya llega a situaciones ya, que ya están contrastadas y entonces cuando se van, eh, dan, actúa ese protocolo. Por su parte, la teniente de alcalde de educación, Belén Jiménez, señaló que este año se incorpora una figura nueva que propone Mayornet el ciberayudante. Esta figura puede ser o bien profesorado que se destina a eso, o diferentes alumnos de primaria del propio centro que tendrán la responsabilidad de, en el momento que vean cualquier indicio de que pueda haber algo de ciberbullying o incluso de bullying en el centro, pues se lo trasladarán a los tutores y la dirección del centro actuará en consecuencia. Nosotros en este sentido queremos seguir trabajando con con Mayor en lo que, en, bueno, intentar. Nosotros lo que vamos a enfocar sobre todo es a la prevención del ciberbullying. Ya, como he dicho antes, llevábamos trabajando desde 2017. Este año incorporamos una figura nueva que nos propone Mayornet, que, que viene a cerrar un poco más el círculo, si cabe, de, del trabajo que llevábamos realizando desde entonces. Es la figura de ciber, del ciberayudante. Eh, el ciberayudante es una, puede ser o bien eh, profesorado que, que se destine a eso, o bien también pues, diferentes alumnos de sector de primaria, del propio centro. Eh, que estará, o que tendrá la responsabilidad de, de en el momento que vean cualquier cualquier indicio que pueda haber eh, algo de, de ciberbullying o, o incluso de bullying en el propio centro pues se lo trasladará a sus tutores y, y la dirección del centro pues actuará en consecuencia tanto con, con mayor net como también con los, con los propios padres este lunes 21 de octubre ha dado comienzo la octava muestra del cine Super 8 y 16 milímetros que tendrá lugar en el Palacio de los Gobernadores hasta el jueves 24 de octubre. Un total de 14 películas participarán en el concurso organizado por la Delegación de Cultura con entrada gratuita. La octava muestra de cine Super 8 y 16 mm de San Roque ha comenzado este lunes 21 a las 9 de la noche con la sección retrospectiva que consta de películas que participaron en los primeros años de la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque. Las películas a concurso comenzarán a proyectarse a partir del martes 22 a partir de las 9 de la noche cuando será el turno de las cintas en 16 mm. La primera será el documental Spitberger. El Guardián del Ártico, realizado por el español Ignacio Benedetti, y a continuación podrá verse la película experimental alemana Tornasolada, Solidaridad Dada, de Melida Pafundi y Débora Phillips. Del español Ignacio Benedetti es también la película experimental Corea Chrome, La asunción del Che. Seguirá filmando a R hijo del mexicano Antonio bún una experiencia de ficción rodada en blanco y negro. También el martes podrá verse Ine and Under, entrelazados, una película experimental del alemán Stefan Gross. La, le seguirá la ficción experimental, Paten número de 103, 72, 74, del también alemán Telemach Wingsinger. La última proyección del martes será Confesión de la Milagrosa Fields, una cinta española de ficción. En cuanto al miércoles 23, será el turno de las películas de Super 8, también a partir de las 9 de la noche. En la jornada de clausura, el jueves 24, a partir de las 9, se entregarán los premios y se proyectarán las películas premiadas, así como la cinta copo dentro de la sección documentos encontrados. La organización de este certamen, uno de los tres únicos que existen en España, corre a cargo de la Delegación Municipal de Cultura y de la Asociación Super 8 San Roque, con el patrocinio de la empresa Quinova, Retrolab, y la colaboración del restaurante Don Benito, Multimedia y Emadesa. El Ayuntamiento de San Roque, gracias al Plan de Empleo de la Junta de Andalucía, ha contratado a cuatro maestros de educación primaria para llevar a cabo un proyecto de refuerzo escolar. La Teniente de Alcalde de Educación Belén Jiménez explicó que este proyecto está dirigido a todo el alumnado de la etapa de educación primaria del municipio de San Roque. La EDIL puso de manifiesto que son los propios centros educativos los que han seleccionado al alumnado en cuestión para poder formar parte de los grupos a los que van dirigidos estas clases de refuerzo escolar por las tardes, en horario de 3 y media a 7 y media de la tarde. En la zona de Guadiaro las clases impartirán todos los miércoles en el Colegio Barbésula, en la barriada de San Enrique, y los martes y jueves en Guadiaro, en la Antigua Guardería. En la zona de la Bahía se impartirán de lunes a jueves en el Centro Cívico de Puente Mayorga y los martes y jueves en el Colegio Santa Rita de Campamento. En la zona interior serán los lunes y miércoles en la Asociación de Vecinos de Taraguilla y los martes y jueves en la Asociación de Vecinos de Miraflores. En San Roque Casco se impartirán los lunes y miércoles en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. El pasado viernes 18 finalizó el plazo de matriculación para los talleres de la Universidad Popular en este curso 2019-2020. Sin embargo, con el fin de cubrir plazas vacantes para algunos talleres, de manera excepcional, este año se amplía la recogida de matrículas desde el día 22 hasta el día 28 de octubre, inclusive de varios talleres. El número de matrículas ha superado con creces a la del año anterior, rozando los 3.000 inscritos y actualmente se están manteniendo distintas reuniones con los monitores para dar inicio al curso. En concreto, hay plazas libres y se admitirán matrículas hasta el lunes en animación 3D, baile cubano, baile infantil y bolillos en San Roque Casco, baile flamenco, solo infantil en Puente Mayorga, gimnasia ter tercera edad en Campamento y guitarra flamenca en Puente Mayorga. Desde la Universidad Popular se advierte que no se recogerá documentación ni se realizarán matrículas en otros talleres que no sean los detallados anteriormente y dentro del plazo indicado. Sin embargo, sí podrán inscribirse los interesados en lista de espera comunicando sus datos en la sede de la Universidad Popular en San Roque. La Universidad Popular de San Roque tuvo el pasado curso unos 2700 alumnos que asistieron a un total de 65 talleres impartidos en todo el municipio. Las temáticas fueron de los más variados, desde baile flamenco hasta cocina árabe, pasando por cerámica, pintura al óleo o teatro. Un total de 196 participantes inscritos participaron en la mañana del domingo en el día de la bicicleta de Puente Mayor organizada por la Asociación de Vecinos Puente Romano, con la colaboración del Ayuntamiento, así como de empresas y entidades de la barriada. La actividad consistió en un paseo no competitivo en bicicleta de ida y vuelta hasta Taraguilla, con un recorrido de unos 12 kilómetros. Sobre las 10 de la mañana se entregó a los participantes mochilas con agua y barritas de cereales, así como un ticket para el arroz en la línea de meta. Los dorsales que se entregaron con la inscripción al precio de 5 euros servían para participar en el sorteo de bicicletas para adultos y niños, así como de otro material ciclista que se efectuó a la llegada de la meta. La salida fue sobre las diez y media desde el kiosco Botella en la barriada Nazaret para discurrir hasta el campo de fútbol de Taraguilla y vuelta a Puente Mayorga. En total han sido 12 kilómetros, si bien hubo una parada en Guadarranque a la ida para las personas que necesitaran descansar y luego podían unirse al grupo a la vuelta. Los menores debían ir acompañados de un adulto y todos los menores de 16 años debían vestir casco de manera obligatoria. Entre los participantes se encontraba el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois... ...y la teniente de alcalde delegada de la Bahía Mónica Córdoba... ...además de otros ediles que asistieron a los actos del inicio... ...y el final de la prueba. Córdoba apuntó sentirse satisfecha por el alto número de participantes. "...una actividad que lleva realizando, bueno... ...un vecino de aquí de, de Puente Mayorga, David Botella... ...pero tras un año, varios años de parones... ...pues eh, la asociación de vecinos ha querido retomar este, esta actividad... ...con apoyo de la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de San Roque... ...y siempre con el beneplácito de David... ...y bueno, eh, consiste en una marcha... ...porque realmente no es una carrera competitiva... ...es un paseo hasta el campo... ...del Taraguilla y con una parada en Guadarranque lo que pretendemos pues... ...pasar un día de convivencia con la bicicleta... ...y después tendremos un pequeño arroz, actividades de zumba... ...y bueno, es un día perfecto para, para estar todos juntos. Al término de la prueba se entregó una placa a David Botella, precursor de esta iniciativa La Barriada, como reconocimiento a su labor. Organizada por la Asociación de Vecinos de Puente Romano, contado, ha contado con la colaboración de McDonald's, Bicicletas Ciclo Veloz, Ciclos Collado, Socoservice, Lidl, la Asociación Apron, Abatel Telecom, Multimedia San Roque y Tenencia de Alcaldía de la Zona de la Bahía. Este sábado 19 de octubre se celebró con una nutrida asistencia el primer encuentro cofrade que la venerable hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado Medina Celi y Nuestra Señora de la Merced de San Roque ha organizado en la Casa de Ejercicios de San Roque. Este primer encuentro cofrade en el que han participado casi medio centenar de cofrades de San Roque Algeciras, la línea Chiclana, Jerez y Sevilla, entre otras poblaciones, pretende servir para fomentar la Semana Santa, formarse, conocerse, compartir experiencia y ampliar los lazos entre las distintas hermandades de la comarca. El programa se inició con sendas visitas guiadas a las 10 de la mañana al Museo del Insigno Imaginero San Roqueño Ortega Brú y posteriormente a las 11 horas a la Parroquia Santa María la Coronada. La edil de Cultura, Ana Ruiz, saludó a los participantes en su visita al museo. primer encuentro cofrade que en el que hoy hemos tenido un encuentro de un grupo amplio de personas que han venido a visitar nuestro museo, el Museo Ortega Brú. Y bueno, eh, satisfecha a todos los vecinos y vecinas que han asistido a esta visita. Estamos abiertos a cualquier iniciativa de cualquier asociación en que vengan a disfrutar, a conocer la obra de Ortega Brú y el conjunto. el conjunto histórico de, de San Roque. La hermana mayor de la venerable hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado Medina Celi y Nuestra Señora de la Merced de San Roque, hermandad organizadora, expresó estar contenta por el resultado de este primer encuentro cofrade. Lo estamos haciendo, lo hemos organizado con mucha ilusión, queriendo que participe, no lo hemos hecho a nivel local, sino lo hemos hecho a nivel del campo de Gibraltar, para que participe en toda la hermandad de, de todo el campo de Gibraltar, todos los consejos, nos hemos puesto en contacto con todos. ...para, sobre todo, para después que haya un, un feedback... ...y de, de, de hablar de todas las problemáticas... ...que muchas veces nos encontramos... ...de las cosas buenas que nos pasan... ...y vamos a, vamos a ver cómo sale... ...venimos de, primero lo que se ha organizado... ...ha sido una especie más o menos cultural... ...hemos estado visitando el Museo de Ortega Brú... ...una vez que hemos visitado el museo... ...porque ha sido guiado... Eh, ...todo esto es eh, subvencionado por el Ayuntamiento... Después hemos visitado la parroquia, también ha sido guiada por un, eh, por un trabajador, o sea un, un técnico del ayuntamiento y, y esperemos que ahora pues ahora será las charlas, la primera charla que es sobre el costal, viene gente de Jerez, de Sevilla, de Algeciras y de la línea. Y esperemos que salga bien. O, eh, después tendremos una gratis... y tenemos una barra con precios populares. Y después pues tendremos una charla ya a nivel más del de el, el pasado, el presente y el futuro de nuestra Semana Santa de San Roque. Esperemos que salga bien y que estemos todos a, a gusto y que la gente se divierta y, y, y que salgamos con ganas del segundo encuentro cofrade. Una vez realizadas las visitas, la Casa de Ejercicios, en el Mirador de los Cañones, acogió a las 12 horas una charla coloquio con el título El costar en la Semana Santa, a cargo de los ponentes Ezequiel Simancas, Javier Barea e Isaac Mota, Moderador coloquio Carlos González. Tras el almuerzo, una paella ofrecida por la Hermandad, tuvo lugar a las 17 horas una mesa coloquio titulada Pasado, Presente y Futuro de nuestra Semana Santa, a cargo de Diego Piñel López, Mercedes Caravaca Carrillo y Daniel Benítez. Entre los participantes en esta jornada se encontraba también Juan Bueno Cazolla, colaborador de la Cuenta Arco del Postigo. La concejal de tradiciones, María del Mar Collado, destacó que la jornada tenía carácter gratuito y que se iban a abordar asuntos de mucho interés sobre la Semana Santa. Pues sí, estamos aquí en este primer encuentro, cofrade, que realiza la hermandad de nuestro padre Medinacel y Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, la verdad es que con mucho éxito yo creo porque es algo que tenemos que, que mantener y como tradición el tema de lo que es la Semana Santa, las hermandades y demás, además de cultura, es tradición y además bueno, tiene mucho que ver con la fe ¿no? Y bueno, la verdad es que desde el ayuntamiento pues estamos siempre prestamos nuestra colaboración para todo lo que las hermandades y el mundo cofrade nos demande y esté de, de nuestra mano. El popular humorista jerezano comandante Lara llenó la noche del viernes el Teatro Juan Luis galliardo de San Roque de Carcajadas con su nuevo show de monólogos. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, eh, saludó al humorista instantes después de su actuación ante un público lleno al completo la sala. En esta ocasión el comandante Lara venía acompañado del algecireño Jesús Tapia y el chiclanero Vicente Ruidos, que hicieron las veces de teloneros de manera intercalada durante el show. Un nuevo show en el que Luis Lara, ejerciendo de comandante, llevó la voz cantante y habló de su relación con su cuñado Ramiro de su situación tras dejarle su novia y de sus problemas para entablar una nueva relación con otra chica tras quedar soltero, una vorágine de desdichas. Luis Lara, más conocido como el comandante Lara, es un auténtico fenómeno mediático en los últimos años, con su humor directo, arriesgado, más de tocar cosas comprometidas, provoca que al mismo tiempo que nos ruborizamos, no podamos parar de reír ni un solo segundo. Vamos a repetirlo, vamos a hacer algo bien. vamos a hacer que se note que estamos entrando en el canal, tan así. así que vamos a volver a salir del escenario y vamos a volver, para la redundancia, a entrar. Y cuando volvamos a entrar en este escenario aquí del Guadalupe Gabierdo, de se tiene que caer esto para abajo. Señores, y Una veintena de personas han disfrutado este viernes pasado de un nuevo paseo literario El Tiempo entre Costuras, una actividad gratuita que organiza periódicamente la red de bibliotecas con la colaboración de la delegación de Turismo y la empresa multimedia. Con el punto de encuentro en la rotonda de entrada a Guadarranque, a las cinco y media desde esta ubicación, se realizó un paseo por el hogar de Rosalinda Fox, las calles donde vivió, con testimonios de las personas que la conocieron, anécdotas y una exposición de fotografías inéditas. Se trata de un nuevo homenaje a Rosalinda Fox, espía británica que residió varios años en Guadarranque durante la Segunda Guerra Mundial y que ha protagonizado varios libros, entre ellos El tiempo entre costuras de María Dueñas, luego llevado a la televisión. Los paseos literarios El tiempo entre costuras en Guadarranque se llevan a cabo periódicamente desde su puesta en marcha el 7 de febrero de 2017. Hay que recordar que desde el 28 de febrero de este año el Parque de Mayores de la barriada de Guadarranque lleva el nombre de Rosalinda Fox. Escuchemos de nuevo los titulares y recordamos las noticias desde el lunes 21 de octubre. El vivero de empresas de Pueblo Nuevo recepcionado y listo para ser ocupado. Varios trabajos del Plan UNETE este lunes en Guadarranque y San Roque Casco. Recibidas casi 18 toneladas de alimentos para el Programa Municipal de Garantía Alimentaria. El alcalde participa en la línea en la manifestación contra el Brexit. Prevención del ciberbullying en la oferta educativa municipal de la mano de Mayornet. Este lunes se ha iniciado la octava muestra del Cine Super 8 y 16. La UPE oferta plazas libres en varios talleres. Contratados cuatro profesores para el proyecto de refuerzo escolar. Casi 200 participantes en el Día de la Bicicleta de Puente Mayorga. Celebrado con una nutrida asistencia el primer encuentro cofra de San Roque. El comandante Lara llenó el teatro de carcajadas y público. Una veintena de personas disfrutan de un nuevo paseo literario el tiempo entre costuras. El Club Deportivo San Roque suma ante el espeleño tres puntos en casa con un jugador menos. Club Deportivo San Bernardo se lleva el derbi comarcal de Primera Andaluza ante una buena Unión Deportiva Tarifa. El Club Deportivo Guadiaro vence 3 a 0 al Espera Club de Fútbol y suma su sexta victoria seguida del curso. Segunda victoria seguida de Holmes Sotogrande Rugby El Estrecho. Este pasado domingo 20 se celebró el Sotogrande Classic Car de Coches Clásicos 2019 en el puerto deportivo de Sotogrande. Una exposición de automóviles clásicos que se ubicó desde primeras horas frente al famoso restaurante Que Sotogrande. La muestra estuvo organizada por el Club de Vehículos Clásicos de Gibraltar con la inestimable colaboración del puerto de Sotogrande S.A., con imágenes de ello nos despedimos este tiempo informativo agradeciéndoles su atención.